nos abra los cielos, Señor, en esta hora y derrames tu gracia y tu favor. Queremos pedirte, papito lindo, en esta hora, Señor amado, que nos hables, que tenemos hambre y sed de ti, Señor. Te queremos suplicar que traigas una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Señor, te suplicamos que traiga restauración y salvación a aquel que lo necesita, sanidad al enfermo. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos, que tu pueblo escucha. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso y saludamos y bendecimos a los que se conectan en esta hora con nosotros. Bienvenidos. En esta hora quiero traerles un mensaje que le he puesto por título Las aves de rapiña. Y este mensaje se aúna a lo que hemos estado hablando acerca de las aves, que es un mensaje que nos habla de la forma en que Dios se manifiesta con sus alas, porque Dios tiene alas y lo hace apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoralmente, magisterialmente y de muchas formas, de muchas maneras. Y entonces hemos estado hablando acerca de esto y hoy le quiero poner la lupa un poco más a las aves de rapiña. No sin antes ir a este pasaje que ya leímos anteriormente, pero quiero que quede sellado en nuestros corazones aún más. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice: Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire esto: en sus alas traerá salvación. Para los que tienen dudas si Dios tiene o no alas, lo dice la Biblia: Dios tiene alas. Lo que pasa es que nos lo imaginamos como nos lo han pintado nuestros abuelos, la cultura nuestra nos ha mostrado como cuadros, dibujos de un Dios así triste, qué sé yo, de diferentes formas. Y Dios es más de lo que imaginamos. Y aunque somos imagen y semejanza de Él, su estructura es una estructura que supera la estructura angelical, de arcángeles, serafines, querubines y aún la propia raza humana, de todas las razas que Dios ha hecho, de todas las que existen hasta el día de hoy, todas las que ya dejaron de ser. Dios está por encima de todo. De hecho, la escritura dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces Dios, también la Biblia, que lo describe como el Padre de los Espíritus, una forma en la que Él se manifiesta de muchas formas es a través de sus alas. Y aquí muestra claramente que en sus alas Él va a traer salvación. ¿Cuántos la reciben? Y agradecemos a Dios por esa salvación tan grande que, según el apóstol Pablo, debemos de cuidar con temor y temblor. Esa salvación, hermanos amados, significa la palabra marpé de la etimología hebrea, que significa algo curativo, medicina. Cuando este verso nos habla de salvación, también nos está hablando de sanidad. O sea que en las alas de Dios hay sanidad para nosotros. Si estás enfermo, ya sea en el cuerpo, en el alma o en el espíritu, necesitas que el Señor revolotee sus alas sobre ti. Hermano, mire qué tremendo que de algo inservible, a través de las alas, Dios trae vida. Y es que usted lo puede ver eso en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2.
De hecho, cuando usted empieza a leer Génesis, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero en el versículo 2 dice: y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. No dice como lo leemos en la traducción, se movía, aunque se interpreta de esa manera. Y me imagino que al que tradujo, a estos dos españoles que por lo menos tradujeron la Biblia al castellano, al español, se les hacía más fácil poner "se movía", porque no entendían qué cosa era revolotear, quizás, y así simplificaron muchas palabras en la Biblia. Pero la Biblia dice en el hebreo: y el Espíritu de Dios revoloteaba sus alas sobre las aguas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? De hecho, hay una versión, a ver si me ayudan a encontrarla, me dicen cuál es, que dice que el Espíritu de Dios empollaba sobre las aguas. Hermano, eso es maravilloso, porque prácticamente a través de las alas hay vida, hay medicina, hay sanidad, hay salud. Se manifiesta también la vida Zoe, se manifiesta la vida Bios. Hermano, en las alas del Señor hay sanidad, hay liberación, hay placidez, hay curación, hay remedio. Alguien alaba el nombre del Señor. Hay salvación. Le damos la gloria y la honra al Rey bendito en esta hora, porque esa es la bendición, la gracia que nos otorga Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora, entienda que en este verso no solo vemos no solo está el entendimiento de las alas, sino que las alas, al ser trasladada esta verdad a nosotros, en este verso de la Biblia, que es el último capítulo, por cierto, del Antiguo Testamento, el último de los profetas del Antiguo Testamento, y después viene el Evangelio de San Mateo. Este verso está ligando las alas con el arrebatamiento. Tenga mucha atención acá, ponga mucha atención a esto, porque dice: y en sus alas traerá salvación, y saldréis, seréis levantados, saldréis de la tierra. Y ese es el arrebatamiento que habla el apóstol Pablo allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, hermano, acerca de que nosotros, hermano, seremos arrebatados juntamente con aquellos que resucitaron de manera primaria por medio de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros, los que hemos quedado, seremos levantados y arrebatados juntamente con ellos. Entonces tenemos la promesa de que Cristo vendrá. Alguien alabe el nombre del Señor, y saldremos de esta tierra. Entonces vea la importancia que el Señor nos hace ver en este verso, ligadas dos verdades como de la mano, hermano, concatenadas ahí, ligadas, las alas con el arrebatamiento. Entonces entiendo que antes de irnos va a haber manifestación de alas, pero de las alas de Dios, y también de las alas que no son de Dios. Porque si Dios tiene alas y toda la creación que Él hizo la hizo alada, ahorita le muestro por qué digo esto, excepto nosotros, que somos una raza caída. Ay, pastor, yo no lo recibo, yo reprendo. Es que lo dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre, hermano, al pecar, vino, hermano, a ser una raza caída. Entonces perdimos esa semejanza en el huerto. No crea usted que Adán estaba en esta forma. En el huerto Adán tenía una vestidura gloriosa, posiblemente alas. Digo posiblemente porque estoy casi seguro que sí, pero tal vez no hay un verso que lo diga, pero hay luz que nos hace ver esa verdad. ¿Qué versión es, hijo? La Martín Nieto. El Espíritu de Dios aleteaba, ahí lo dice, sobre las aguas. Entonces, hermano, mire, yo creo que nosotros debemos de ponerle atención a eso. Por eso empecé a dar esta enseñanza acerca de las aves, ahora hablando de las aves de rapiña,
Pero entendimos la vez pasada, en el último mensaje, todo lo que las alas, o por lo menos la forma en que Dios nos lo describió en los versos que estudiamos, la manifestación de Dios en las alas. Ok, yo quiero que le diga al que está a su lado, prepárate para que Dios revolotee sus alas sobre ti. Alguien diga amén conmigo. Denle un aplauso al Dios de la gloria. Porque si es así, si usted lo cree y si usted se dispone en esas alas, va a haber salvación. Hermano, por eso dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero en esta versión dice el verso 4: con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Eso ya lo hablamos. Para los que ya lo oyeron sonará repetitivo, pero tengo que ponerle la lupa, ponerle, hermano amado, la atención a estos pasajes. De hecho, si no queda claro hasta aquí, hay muchos versos más como este. Deuteronomio capítulo 32 verso 11 dice: como águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió Dios sus alas. Está hablando de Dios. Y los tomó y los llevó sobre su plumaje. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y entonces, hermanos amados, Dios manifiesta sus alas como águila. Yo solo, para cuestión de didáctica y para los que no lo escribieron, estuve enseñando que las alas de águila, que es una manifestación de Dios, representa el ministerio apostólico. Que las alas de gallina que aparecen en la Biblia representan el ministerio profético. Que las alas de paloma que aparecen en la Biblia representan al ministerio evangelístico. Y estoy poniéndole un verso, porque hay muchos más que dan, hermanos, esa base a esta verdad. Como hablar también de las alas de cigüeña, que la Biblia habla del ministerio pastoral, y las alas de halcón, que habla del ministerio magisterial, el ministerio del maestro. Estas son formas en las que Dios se manifiesta, y este es el sacerdocio de Melquisedec. Son los dones del Hijo, son los dones de Cristo. Y cada vez que esas alas nos revolotean, hay una bendición para nosotros, hay liberación, hay sabiduría, hay cuidado, hay alimento, hay mensaje de poder, hay revelación. Hermano, hay cosas que el Señor nos da que son necesariamente para que los preparemos para el arrebatamiento, para nuestra preparación, para que en el día del Señor estemos preparados, vestidos de blanco, de novia, hermano, para ser esa esposa. Alguien alabe el nombre del Señor, esa esposa del Cordero. Dele un aplauso al Rey bendito. Aleluya. Yo quiero que Dios me revolotee todos los días con sus alas. De hecho, hermano, sin querer quizá ufanarme, es que de hecho la gloria es del Señor, pero hoy estamos siendo afectados por las alas pastorales, las alas de cigüeña. Hoy que usted está aquí, al recibir esta palabra o que la escuches, las alas de cigüeña te están permeando, te están revoloteando. En otras palabras, están levantando a los polluelos del nido para que puedan no solo recibir el alimento, sino también puedan aprender a volar, puedan aprender a salir del nido, a levantarse. Desarrollo, discipulado. Hermano, esta mañana el Señor te está revoloteando con sus alas. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Ahora, hay un pasaje que quiero leer ya para tomar el desarrollo del título del mensaje que traigo esta mañana, que es Aves de Rapiña. Y quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Mateo, por favor, capítulo 13. Yo creo que esta historia la conocemos todos nosotros, pero voy a ir un poco más rápido para aprovechar un poco más del tiempo. Dice Mateo capítulo 13, verso 3, acompáñeme por favor. Dice: y les habló muchas cosas en parábolas. Jesús estaba hablando en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto, ¿a dónde? Junto al camino. Póngale mucha atención a esa parábola. Aquí hago una pausa, entre paréntesis, las parábolas como que son mensajes encriptados. Tenemos que desencriptarlos. No sé si a usted alguna vez le mandaron un documento en zip por un email, porque era muy pesado.
ya casi no se usa, pero siempre se usaba esto en Office, en los correos, en la forma antigua de ahora hay Drive y otras cosas, ¿va? Pero le llegaba y usted lo desencriptaba. Y había un montón de documentos, hermano. Las parábolas son encriptadas y necesitamos revelación. Sonaban muy sencillas. ¿Por qué Jesús no solo les daba la explicación? ¿Por qué hablaban parábolas? Para que entonces, por la revelación del Espíritu, ellos en aquel momento y nosotros en este, pudiéramos entender principios eternos, divinos. Ahora, sigo leyendo, quito el paréntesis. Dice otra vez el verso 4: y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. De hecho, hay una versión que no dice aves, sino que dice aves de rapiña. Ahí me la buscan también, ustedes que son bien tremendos. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte, verso 7, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. Y el que tenga oídos para oír, oiga, termina diciendo el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a poner esto en perspectiva. Tal vez me ayuda usted ahí a escribir, a anotar esto. Pero quiero decirlo de esta manera. A ver si usted puso atención a lo que leímos. Dice que la semilla que hizo enviar el sembrador, que trasladó, dice una palabra, el sembrador, cayó. A ver si usted puso atención, ¿a dónde? Junto al camino. La otra parte de semilla, ¿dónde cayó? ¿Ah? Cayó en los pedregales. La otra parte de semilla, en los espinos. ¿Y dónde cayó la última parte? Buena tierra. Y fíjese que cuando usted le pone atención a lo último de Dios, como cuando algo sucede y lo último, las últimas partes siempre se concatenan, siempre se aunan con el mensaje del tiempo final, como lo último, y estamos viviendo tiempos finales. Entonces, aquí hay que ponerle atención a algo. Vamos a enumerarlo solo para cuestión de didáctica. Entendemos que junto al camino es la característica donde se manifiestan las aves de rapiña, porque las aves de rapiña no aparecen ni en los pedregales, no aparecen ni en los espinos y no aparecen en la buena tierra. Pastor Edwin, ¿pero qué significa esto? Ok, Jesús mismo dio la explicación, se la voy a resumir. Los que están junto al camino son aquellos que no son discípulos firmes. Se lo voy a explicar, es aquel tipo de persona, no se vaya a sentir usted aludido, porque estoy seguro que el Señor nos va a hablar y nos va a hacer entender. Pero los que están junto al camino son los que no están firmes. Están a la par del camino. Fíjese, hermano, qué tremendo que junto al camino el Señor encontró a los dos ciegos y a Bartimeo. Tres ciegos. Tres ciegos que representa, el número tres representa la Trinidad nuestra, espíritu, alma y cuerpo. Pero quiero que entienda algo. Los que están junto al camino son los que están a medias tintas, hermano. Están entre buenas tardes y buenas noches. Ni siquiera se ve de claro el día, ni siquiera se ve muy oscuro. Está con un pie en Dios porque conoce el camino, pero está con un pie en el mundo. Y eso es más peligroso, porque la Biblia dice que a los tibios, es una forma de poder darle la explicación a esta analogía, tibieza, que los tibios son vomitados de la boca del Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso Santiago
Y cuando usted lee esa carta preciosa, dice que de una fuente no puede proceder agua dulce y agua salada. O es dulce o es salada. O de nuestra boca sale bendición o de nuestra boca sale maldición. Pero hermano, yo le quiero llamar a esto definición. Y es que fíjese, en este tiempo, algo que está perjudicando a la iglesia de Cristo es la falta de definición. Un día va a la iglesia y cada dos meses, un mes, cada santa cena aparece. Y qué bueno que llegue a arreglarse, a firmarse. Pero qué bueno fuera que permanezca en el camino. Fíjese, yo no sé si te acordás, amor mío, allá está mi esposa. Y me acuerdo que en uno de esos años que fuimos a Guatemala, nos íbamos mucho en carretera. Y hermano, eran 20 horas, 24 horas de camino hasta donde vivía mi amada. Y me acuerdo que en una de esas, obviamente ya ella no vivía allá, pero íbamos a todos los retiros año tras año allá, que hacía nuestro apóstol general en la capital de Guatemala. Me acuerdo que en una de esas, de esos años, llovió demasiado. El efecto de la niña ahí, se desbordaron los ríos en Guatemala, cayeron algunos puentes y nosotros tomábamos la ruta que era de la frontera de la Mesilla, o sea, el estado de Chiapas con el estado de Huehuetenango, allá del departamento de Huehuetenango en Guatemala. Y esas eran como por lo menos unas 5 horas, hermano, de pura zona montañosa. Entonces, cuando nos estábamos regresando de la zona costera de donde era mi esposa, porque ahí es donde la ves costeñita ella, hermano. Ay, Dios mío. Nos estábamos regresando y estaba el camino cerrado. Sí, porque no era porque se le había ocurrido a las autoridades, el puente se había caído. Y dijimos ya no la hicimos, ya no podemos regresar. Pero alguien nos dijo, váyanse por esta ruta entre el bosque, hermano. Saber quién inventó ese camino. Eran las 3 de la mañana, porque salíamos bien temprano para poder llegar en la noche, poder ir, le pisábamos, hermano, mientras todos dormían, la carretera estaba para nosotros. Y entonces alguien nos dijo, métanse por este atajo. Y ahí voy yo, hermano, metiéndome ahí. Iba con mi suegro, me recuerdo, mi esposa, Estercita, no sé ni quién más iba. Y hermano, en esa ruta nos cerró el paso dos furgones. Nos cerró el paso uno y acá y dijimos, aquí llegamos. Hermano, no se veía ni luz eléctrica, nadie, era puro lodo, hermano. Y nos cerraron el grillo, empezamos a orar. Porque en eso que te cierran el paso, te pueden asaltar, matar, robar y destruir. Puras características del diablo, ¿eh? Nos cerraron el paso. Y entonces, y empezamos a clamar al Señor, empezamos a orar para no cansarlo con la historia. El Señor nos abrió el camino. Salimos de esa ruta enlodada. Regresamos de nuevo a la calle principal, a la Interamericana, y llegamos, gracias a Dios, ya entrando al Chiapas, uno siente así como una paz. Y bueno, aquí por lo menos los zapatistas los conoce uno, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Ay, sí, un alivio, hermano. Y bueno, ya a este lado, diría aquel, ya son otros 100 pesos. Y no crean, me han cerrado el paso los zapatistas allá por las Margaritas, hermano, entre Ocosingo y Comitán, pasando por Altamirano. Ay, nos han puesto piedras, hermano. Por eso aquel cuate escribió una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era tener que regresarme. Bueno, entonces, hay quienes toman rutas. Se salen del camino del Señor. Ya no buscan de Dios, no oran, no leen su palabra. Ya me estoy deteniendo mucho acá. Pero esto lo tienes que oír. Y dicen, bueno, ya no voy a seguir. De repente, si me invitan a una fiesta, y ahí chupe, y le entro. Y el domingo, pues ahí voy también, le entro. Pero no están definidos. Su vida sigue siendo media a medias tintas. Entonces, ¿por qué le estoy explicando todo esto? Porque la falta de definición, ¿sabe qué va a provocar? Un montón de sopilotes de demonios y potestades, que son las aves de rapiña, le huelen sobre, lo anden merodeando para su destrucción.
Pero el que es discípulo, le puede venir el mismo diablo, como se le acercó a Cristo en el desierto a tentarlo, que tiene palabra y le dice: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que es discípulo tiene palabra, tiene una solvencia, tiene firmeza. Dele un aplauso al nombre del Señor. Tratando de explicar lo demás, que lo hemos hecho en otros momentos, los pedregales representan la amargura en el alma. Entonces la palabra llega, sí, la recibe, empieza a crecer rápidamente al no haber profundidad. Su raíz es muy corta, llega el sol y la quema, llegan los problemas y la quema. Porque el que está amargado, el que tiene amargura en su espíritu, porque la amargura funciona en el espíritu, y se manifiesta en el alma con depresión, se manifiesta en el alma con angustia, con tristeza. Entonces el que está con esta situación espiritual, la palabra la recibe, rapidito se mira algo en él, pero rápido se le muere lo que Dios sembró en su vida. Porque aquí debemos de entender que el sembrador es Dios, la semilla es la palabra de Dios, y estos son tipos de escenarios que nos representan a nosotros. Ya le estoy hablando del primero: junto al camino, falta de firmeza, no es buen discípulo, medias tintas, ni chocolate ni café, es un capuchino, qué extraño, no se sabe si va o viene. Pedregales está amargado, espinos, se hizo una persona, bueno, esto habla de dureza del corazón, y los espinos se hablan de heridas, de aquello que estorba, que perjudica, que lastima a otros, se lastima a sí mismo, problemas en el alma. Y buena tierra es el tipo de cristiano, el tipo del hijo de Dios o hija de Dios que ha preparado su corazón para recibir con apresto, con diligencia, con honor, con honra la bendita palabra de Dios. Cuando yo leo la Biblia, quienes estuvieron junto al camino, hubieron muchos personajes. No es el desarrollo de mi mensaje, déjeme ver cómo voy. Voy bien, hermano. Mire, uno de los que encontré en la Biblia junto al camino y murió fue el sacerdote Elí. Dice que él tenía su silla junto al camino, esperando que el arca del pacto regresara, y sus hijos estaban en la batalla. ¿Y sabe dónde fue que murió? Junto al camino. Es el tipo de gente que tiene cargos, que tiene sacerdocio, que tiene llamamiento de parte de Dios, pero anda jugando con lo santo, anda permitiendo que aquello que no es de Dios lo permee, lo perjudique, lo absorba y lo ve como bueno. Diga conmigo: Señor, ayúdanos. Usted no debe, mire, hermano, no hay mejor cosa que estar en casa. Viene la lluvia, ahorita nos pegó el huracán Grace, categoría 1. Y usted en su casa, hermano, ay, ¿qué sintió? Que las paredes, hermano, el techo, que ahí había seguridad. Y el que no siente seguridad es porque la casa se le está cayendo. Sí, ciertamente. O está una palapa. Bueno, de hecho, a veces hasta las palapas son más seguras, dice. Pero el techo es lámina y vuela la lámina. Pero déjeme explicarle algo. El que está metido en Dios, está metido bajo cobertura, va a venir, hermano, la muerte misma y no se lo lleva. ¿Cómo le explico? Elí, por estar afuera, es como ese tipo de, perdón, hermano, que haga esta alusión, pero es que no se me ocurre otra cosa. El tipo yucateco que saca su silla en la banqueta. ¿Se ha visto usted gente? Usted no es de esos, porque no tienen clima ni ventilador. Entonces ponen su silla 5 de la tarde en punto, su café con globitos, ¿eh? Y, vecina, ¿cómo está? Y pum, saca su silla en la banqueta. Es costumbre de esta zona del sureste mexicano. ¿Cómo está, vecina? Y se juntan a platicar. En ese momento cae un rayo, escuchen. Pega un ventolero. Viene, de hecho hay videos donde hay gente que por estar afuera hubo un accidente y se lo llevó. Pero dentro de casa, hermano, Hay más protección. Dígale que está a su lado: aproveche la cobertura, aproveche la protección que Dios te da. No estés junto al camino, que comiendo globitos con café. Mejor métase bajo la sala del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, bajo la cobertura que Dios le da. Alguien alabe el nombre del Señor.
y no sea como Elí. Bueno, así pudiéramos hablar de un montón de gente que no es el mensaje. Por ejemplo, los ciegos estaban junto al camino. Raquel fue enterrada junto al camino. Son aquellos que mueren, hermano, y su forma de morir fue en el mundo, hermano. ¡Hala, qué cosa más tremenda! Yo sé que Raquel representa a la iglesia y hay cosas, virtudes de ellas preciosas, pero hay una analogía en la forma, en su situación como fue enterrada. Yo le voy a decir algo, hermano, en el nombre de Jesús. Yo sé que usted puede recibir a Cristo y bautizarse, pero mejor sería que usted se muera el día que se muera, si así Dios lo permite, que se muera con Cristo en santidad. Mire, hermano, le voy a explicar por qué. Porque si es así, a usted se lo llevan al seno de Abraham y ahí descansa hasta que la trompeta final suene y los muertos en Cristo resuciten primero. Tiene hasta prioridad para resucitar, hombre. Pero imagínese que es morirse con Cristo desviado. O sea, con Cristo en el corazón, de haberle creído, pero estando desviado. Que ahí estaba en la fiesta, le cayó un rayo y tenía dos LCD metidas de tres caguamas encima y un cacho de marihuana y bailando reggaetón. Y pa, le cayó un rayo, ¡ay!, le pasó algo. Hermano, ¿usted cree que va al seno de Abraham? No. ¿Sabe dónde lo llevan? Y es duro, hermano, pero va al infierno. No dije el lago de fuego, va al infierno. Ahí lo calienta un cachito en lo que paga su último cuadrante. Y ninguna oración lo puede sacar de ahí. ¡Qué novena! Eso no es bíblico. Pero, hermano, está ahí, está pagando su último cuadrante y está teniendo un trato detrás del velo que no se lo deseo absolutamente a nadie. Cumple su trato, hermano amado, tiene promesa de resurrección. Pero después de haber pagado, ¿cuánto, hermano? A ver, levante la mano, ¿cuántos quisieran conocer el infierno? No, es que aquí veo quién está despierto. Ya iba una hermana así, mire. Ok, a nadie nos ve, hermano. A ver, ¿a cuánto les ha parecido el COVID una prueba horrible? A ver, levante la mano, porque tenemos que ser sinceros. Falta de libertades, de recursos, todo lo que viene. Esto es el inicio. El infierno, hermano. Todo esto que estamos viendo en la tierra es un lujo. En el infierno hay dolor eterno. Hay llamas de fuego que consumen esa vida y no se puede morir. El gusano nunca, hermano, la persona no perece completamente. Está sufriendo. Así que dígale a que está a su lado, no estés junto al camino. Por favor, mire el hombre, no estés junto al camino. Firme, pues. Ay, pastor, es que yo estoy entrando en la adolescencia y no sé qué conmigo. No, que tu adolescencia se la entregues al Señor. Ay, pastor, es que tengo una oportunidad de vida. Mejor que toda tu vida esté en las manos del Señor. Tú refugiado en el Señor, no estés, hermano, junto al camino. Bueno, mire, aquí hay tantas cosas que quiero hablarle, pero tenemos que analizar esto. Fíjese. Ezequiel capítulo 28, versículo número 14 dice: tú querubín protector de alas desplegadas. Está hablando de Satanás. O sea que el diablo, acá, hey, mírame, el diablo tiene alas. Ya yo se lo dije. Pero vea este otro verso, hermano. ¡Ala! Si aquí no lo entiende, entonces le están robando la palabra. Dice Marcos capítulo 4, verso 15: y estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, van a la iglesia, tienen YouTube, oyen el canal, oyen las prédicas, la reciben, pero no están definidos. Ay, hermano, qué grueso esto. Y todavía hasta, mire, hasta ponen amén en los mensajes. Ah, qué lindo, gloria a Dios. Pero terminan la transmisión y en la noche se conectan a ver pornografía. Se tiran la de Anabel 1, 2 y 3. Su vida no la tienen todavía definida en Dios, en santidad, en honor a su palabra. Entonces estos, lo que está sucediendo es esto. Dice: son aquellos que cuando la oyen, al instante viene ¿quién? A ver, ¿y en Mateo cómo dijo?
Ave de rapiña. Pastor, ¿ave de rapiña o Satanás? Lo mismo. Él es una forma de manifestarse, hermano. Bueno, es una potestad. Pero hay demonios, hay espíritus inmundos, hay potestades, principados, poderes kratos. ¿Y se llevan qué? La palabra. Mire, hermano, perdóneme. ¿No cree usted que estamos en una casa apostólica donde hay palabra de parte de Dios? Hay unos remazos que Dios nos da y que recibimos, hermano. Y usted, calma. Pero no por eso va a ser salvo. Porque hay quienes oyen la palabra más linda. Y no, Pablo tenía discípulos que, escuchando la palabra que él daba, no se desviaron y querían desviar a todos los discípulos, como Alejandro. Y hermano, como Demas. Gente, hermano, que se levantó para ocasionar maldad, daño en la iglesia, en la grey. Entonces, ¿qué hay quienes pueden recibir palabra? El mismo apóstol Pablo. Y no se cuidan de las aves de rapiña porque están junto al camino. Ok, eso ya lo entendimos. ¿Sí o no? Ok, mire, le voy a dar otro verso porque todavía lo miro un poco serio. Deuteronomio 28, déjeme ver cuánto tiempo me queda. Dice que 3 minutos, no puede ser posible. Deuteronomio 28, 26. Y tus cadáveres serán alimento. ¿Para qué? Entonces le voy a decir algo. No se muera espiritualmente. Porque si te morís espiritualmente, vas a ser alimento para las aves de rapiña, para Satanás. Bueno, es que me confundí. No iba a decir rapiña, iba a decir mamiña. Te van a convertir en esa carne, hermano, suculenta. De esa que te sirven allá en aquel lugar donde te gusta ir, que vale 600 pesos, que te cortan el pedacito. Quiere mamiña, picaña, una piña. Ay, hermano, el enemigo cortándote por pedazos porque te encuentra frío, sin orar, sin congregarse, sin honrar al Señor. Entonces eres carne suculenta para los chombos. Ah, no, créame, no se me olvidó. Para las aves de rapiña. Esto ya lo había hablado. Entonces, ¿y qué tratan de llevarse estas aves de rapiña? Uy, hermano, esto está tremendo. Y otra vez el tiempo no alcanza. Pero dice Oseas capítulo 4, verso 19: el viento los envuelve en sus alas. Gente que se envuelta. Y se avergonzarán de sus sacrificios. A ver, ¿se acuerda usted aquel verso que dice que nosotros demos sacrificios de qué? De alabanzas. ¿Qué son qué? Fruto de labios. Ese es un fruto del Espíritu, la alabanza. Ahora póngame atención aquí. ¿Cómo podría alguien avergonzarse de sus sacrificios? Si trasladamos esto al presente, ese verso, esa palabra, alguien se avergüenza de alabar, de adorar, de cantar, ya no lo puede hacer bien. ¿Sabe por qué? Porque fue envuelto en las alas de las aves de rapiña. Entonces, ¿sabe qué es lo que se quiere llevar las aves de rapiña? ¿Qué es lo que se quiere llevar de la iglesia? Se quiere llevar tu alabanza y tu adoración. Aquí, póngame atención. ¿Sabe qué es lo que quiere que el enemigo dejes tú de hacer? ¿Qué es lo que él quiere? Que dejes de cantar, de alabar y de adorar. Que tires el pandero, que renuncie, ya no quiero ser exaltador. Qué vergüenza, ya estoy creciendo, me salieron 3 pelos aquí. ¿Qué importa si tenés 40 y todavía? Si la Biblia dice que Miriam tomó el pandero y Miriam era una anciana, es una viejita. No creas que Miriam era aquella señorita de 15. No, era una anciana. Y dice que agarró el pandero y con júbilo a Dios cantó, hermano. Canta con júbilo el que sale de Egipto, canta con júbilo el canto de Moisés, el que es liberado de una vana manera de vivir. Ahora póngame atención acá, ¿sabe qué quiere el enemigo? Que dejes de alabar a Dios. Quiere callarte. ¿Y cómo lo hace? Te envuelve con vientos de doctrina. Doctrina de saduceos, de fariseos, doctrina de Balaam, doctrina de Nicolaita, doctrina de Jezabel. Y son vientos que vienen en contra de la enseñanza de la palabra. A ver, ¿usted no le ha pasado o ha escuchado de alguien que iba bien en los caminos del Señor y fue envuelto por un ambiente, por unos amigos, por una situación y dejó de ir a la iglesia? Hay ambientes y hay vientos que el enemigo envía para envolverte.
Dile a que está a tu lado, cuídate de los vientos que vienen en las alas de las aves de rapiña. Aquí su atención, por favor. Eso, ese plan es para robarte tu alabanza. Le voy a decir algo. Si usted no pudiera hablar y fuera mudo, tiene sus manos. Si usted fuera sordo, no puede oír la alabanza, por lo menos puede moverse. Si no puede moverse, entonces con el pensamiento, y si ya no puede, pues es que ya se fue con él. Pero no hay excusas. Ah, pastor, es que no puedo alabar, me duele la pierna. Pues alabe con la otra. Es que esta me duele, pues alabe con esa. Y esa también sacúdala para que el Señor lo sane. La Biblia dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabe el nombre del Señor. Y si usted respira, dele alabanza. Le voy a decir algo. Cada vez que pueda, dele la mejor alabanza a Dios. Lo vean o no lo vean. Bueno, hay hermanas que le escriben a mi esposa: ay, pastor, encontré en el cuarto a mi hija danzando con su traje de danza. Wow, pastor, Dios me tocó. Madres que nos han escrito. Digo, porque saben que la danza no solamente en público. De hecho, hermano, si usted tiene el tiempo y puede poner música que alabe y exalte al Señor, qué bueno. Pero usted es el ente primero de alabanza. Haya música que lo ayude o no. Dios le dio boca. Y aunque no sepa cantar muy bien, uno de sus tres gallos le van a ayudar a tener impulso. Y canta, Dios mío. Y lo hace con todo su ser. Pero le voy a decir algo, le voy a decir algo. Si usted se da cuenta que ya no lo hace, ¿sabe qué es lo que lo ha venido a dañar? Las aves de rapiña. Porque hay gente que hasta apenas le dan la iglesia. Están así, miren, ¿no? Y todos, ya doy gloria. Y el otro, de grito de júbilo. No, y usted los ve danzando aquí. Media vez les toca estar sentados. Y eso va también para algunos músicos. Así, juzgando. Ay, qué feo, ¿eh? Cuando aquí se hacían un queso, hermano. Pero Dios te dice que le alabes a Él con todas tus fuerzas. No dejes de alabarlo, porque le voy a decir algo. En la medida que alabas, ahí está tu victoria. Como lo alabes, será tu victoria. Eso es lo que vivió el pueblo de Israel ante Jericó. Su alabanza desató victoria. Dele un aplauso al rey. Al sonido de la trompeta, el pueblo en orden, estando en perfección. Número 7, buscando santidad, buscando a Cristo, buscando su purificación. Entonces una alabanza, hermano, así hace que cualquier muro caiga. No dejes que nada te robe tu alabanza. No dejes que las aves de rapiña te roben tus sacrificios. Ay, es que canto feo. Pues dele. Ahí te va a afinar el Señor a ti, o nos va a tapar los oídos a los demás, pero algo va a hacer el Señor. Mire, hermano, cuando yo cantaba allá en Mérida, iglesia de nuestro apóstol, una hermanita, ay Dios mío, espero no me esté viendo, al frente se paraba, hermano, y como que me distorsionaba, porque ella iba como 4 octavas más arriba o 4 octavas más abajo, desafinadísima. Nosotros, aleluya, aleluya, grito horrible, hermano. Yo le dije al apóstol: apóstol, ¿y será que yo la puedo callar? No, papito, sí, está alabando a Dios. Bueno, apóstol, no hay forma que ya póngala en el parqueo, que alabe ahí en la tiendita. No, no, y hay gente que se burla de ellos. Ese hermano, aleluya, Cristo viene, gloria a Dios, alabado sea. Déjelo, usted imítelo mejor, o hágalo mejor si quiere. Pero hay gente que, ay, qué feo, que eso perjudica. Perjudica a las aves de rapiña. Y si andas todo lleno de chombos, todo lleno de sopes, todo lleno de aves, la alabanza hasta empieza a estorbar.
Y es gente que hoy ya se sabe todos los cantos de TikTok y hasta los pasos de TikTok. Y no le gusta alabar a Dios, ni exaltar al Señor, ni adorar al Señor. Así lo ponen, hermano. Yo digo, ay, ojalá si fueras para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, mire, dígale que está a su lado, que no te roben tu alabanza. Ahora, no es que el diablo va a venir a quitártela a la fuerza, es que si no estás firme y estás junto al camino, te lo hace, la lleva. Después andas, ay, ay, no sé qué tengo, estoy todo triste, porque no alaba. Y el que no alaba no encuentra alegría, porque dice la Biblia que, hermano, el Señor habita en medio de la alabanza a su pueblo. Y Dios es gozo, Dios es alegría, Dios es salvación, Dios es bendición, Dios es paz. Si usted lo alaba, lo atrae, lo atrae, lo atrae. Por eso algunos no nos entienden y nos llaman locos. ¿Qué hace esa gente cantando ahí? Ay, qué bola de locos. Ay, pero qué es gente más escandalosa. ¿Qué importa cómo nos digan? Si nos llaman panderetas, aleluyas. ¿Qué importa, hermano? Hasta el shofar, si quiere, le sacamos para que con ganas hable, pues. Que no nos roben eso. Mire, Dios santo, Dios mío. Ay, dice Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: aquí el sembrador se va a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Qué se quieren llevar las aves? El entendimiento de la palabra. Y después dicen: ay, es que yo no sabía que andar de novios en desorden era malo. Sí lo sabía, sí lo escuchó, sí se lo enseñaron. Pero como no estaba definido como un buen discípulo, hizo lo que quiso. No entendió la doctrina de amistad, compromiso y matrimonio. ¿Aló? No, porque aquí entre nos hay jóvenes que tienen relaciones, digo, no sexuales, sino se llaman novios, y a escondidas de los padres y de los pastores. Qué silencio, hermano. Es que me gusta, que te guste es una bendición. Eso es lo más sano, pero no despertes el amor antes de tiempo. Y si llega, acércate a los padres, ¿verdad? Pedí permiso. Disculpe, señor, don Caralampio, me gusta su hija, ¿me permite honrarlo a usted y honrarla a ella, a venir a su casa? Entonces ese papá, como es un padre que tiene orden y sabe de doctrina, decir: vamos con el pastor, comentémosle, y así nadie murmure, más bien los va a proteger y los va a cubrir. Ah, va. Pero hay unos muchachitos que dicen: ay, no, ya con el pastor, no, 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 porque esto no es tan serio. Ah, no es tan serio. Lo que quiere es jugar. Quiere todos los beneficios del noviazgo en una amistad fraudulenta. Le llama amistad y hace todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque tiene aves de rapiña. Y eso solo es un ejemplo. Solo es un ejemplo. Ay, Padre Santo, el que oye la palabra y no la entiende. Las aves de rapiña se le llevaron el entendimiento, le robaron la palabra. Es donde uno dice: mira, mijo, y vos no sabías que esto era así. Sí sabía, pero es que ya lo hice. Ah, ay, pastor, es que la verdad me gusta estar viviendo así sin casarme, porque pues yo no sé en qué día ya nos dejamos. Y entonces no has entendido que la Biblia dice que el que se esté quemando, que se case. Ay, pastor, yo no sabía que fumar marihuana era tan malo, tan malo. Y no te acuerdas que dice la Biblia que somos templo. Es que saben, pero no entendieron y hicieron todo a su antojo. Padre bendito, ayúdame con el piano mejor, porque yo los veo muy serios. Que no te roben la palabra. Ay, pastor, es que tengo 6 meses de no diezmar. Eso es porque no entiendes lo que es la palabra. No, y hablando de eso, hablé un poquito el día jueves esto, pero dice la escritura en Génesis 15 que Abraham estaba ofreciendo sacrificios al Señor. Él respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Todo esto eran parte de los sacrificios de expiación. Pero él le trajo todos estos y los partió por la mitad.
puso cada mitad enfrente a la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados. Pero Abraham, ¿qué? ¿Sabe qué quiere llevarse el enemigo? ¿Sabe qué quieren llevarse las aves de rapiña? Tus diezmos y ofrendas. Nada de que no, es que no se la lleva el diablo, se la llevó Coppel, porque esta semana tocó. No, 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 no. Es que me cayó renta. Perdóneme, pero el que es ordenado en su espíritu va a ser ordenado en todo lo demás. A nosotros nos asombró una hermana, ¿va, mi amor? Fuimos a visitar un hogar, hermano, y ahí en la casa tenía una su botella de nido, su tarro de nido, de leche nido, a su bebé, y lo adornó bien bonito así. Y le puso una tapa de plomo, puro Zacarías 3, le puso una tapa con una ranura, y ahí en el puso diezmos y ofrendas. Y dice, y le dije yo, mira, mija, y eso, porque todavía eran tiempos de Teletón. Y le dije, eso no es de Teletón, mijita. No, no es de Teletón, pastor. Es ahí pongo mi diezmo y mi ofrenda, porque ya sé que echándolo ahí media vez ya no lo toco. Y ni lo veo, ¿no? Que si yo viera todo lo que hay ahí, después me siento tentado. Ah, qué bueno. Hay quienes lo hacen en su propia aplicación de banco y ponen un apartado, diezmo y ofrenda. Ella lo hacía en su tarrito de nido. Y entonces dice que cuando ya llegaba el día de traerlo, entonces ella se alegraba, hermano. Y los billetes arrugados los cambiaba por billetes nuevos, todo. Si esto es para Dios, aunque los hombres lo administren, sé que es para Dios. Abraham ahuyentaba a las aves de rapiña. ¿Cuántos dicen amén? Yo he visto gente aquí que vende pasteles, vende, aparta su diezmo, hermano. Es para Dios. Pero hay gente que tiene lucha en la quincena, dice, ay Dios, esta vez no, Señor, pero I love you. ¿Cómo que I love you? Tú sabes, tú, ¿cómo que si él sabe? Pero Abraham, sabiendo, ¿sabe qué hacía? Ahuyentaba las. Váyanse aquí, no me van a robar. No me van a robar los diezmos y ofrendas que traigo para el Señor. ¡Afuera, fuera, fuera! Aunque venga ese hijo y le diga, ay papi, ¿puedo agarrarte ese sobre? Ese sobre, si lo tocas, te quemas. Sigue aquí conmigo. Le voy a. Ayúdeme a predicar. ¿Me ayuda a predicar? Dígale que estén a su lado. No le robes a Dios. Porque el pueblo se preguntaba en Malaquías, léalo, no me mire feo. ¿En qué te hemos robado? Porque Dios le decía, ustedes me han robado. Y ellos decían, ah no, vea, para que me crea pues, se lo voy a poner. Malaquías, es que usted cree que eso yo lo invento o lo inventan los pastores. No, 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 no. Dice, Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Qué palabra más fuerte, hermano. Y ellos preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les responde, ¿en qué? Esto está fuerte. Y entonces el verso 9 dice, con maldición estáis malditos. Entonces el que le roba a Dios, el hermano atrae maldición, atrae. No solo ya tiene las aves de rapiña que le robaron, el deseo de dar. Y le voy a decir algo con mucha delicadeza, con mucha sabiduría, hermano, pero el que le roba a Dios, lo que tenía que traer al alfolio lo termina gastando en medicina, en el taller, en un mecánico. Mis hermanos, pastor, ¿usted por qué dice eso? Porque yo lo he hecho. Desgraciadamente, en algún momento de mi caminar cristiano, dejé de diezmar en algún momento. Porque a veces uno dice, ala, pues es demasiado para el pastor, dice uno. No, hermano, con esto se va a ir a Iscaré, ya lo sé, ya lo sé. No, hermano, la iglesia tiene tanta necesidad. Pero así llegué a pensar. Mi esposa me regañaba, decía, amor, es que mira, nena, y carro nuevo, casa nueva. ¿Y sabe qué era lo que estaba pasando? Que tenía yo un montón de aves de rapiña robándome los sacrificios que tenía que dar. Entonces yo todo feliz me agarraba el dinero. Y después, hermano, yo iba en la carretera, la bomba de gasolina. Y exactamente lo que llegaba a pagar al mecánico era lo que había dejado de dar. No sé si a usted le ha pasado, pues eso, yo hablo de por mí. Por mí.
Y no digo que uno dando ya nunca más se va a enfermar y que uno dando siempre va a ser rico. Va a tener las mismas adversidades, tormentas y vientos, pero sabiendo, con la garantía de que Dios aceptó eso con alegría. Amén. Alaba el nombre del Señor. Yo no sé cuántos de aquí aman diezmar y ofrendar. ¿Cuántos aman al Señor? Bueno, porque algunos dicen, ya parte ahí mi décima parte, ya está enojado, hermano. Pero ¿sabe dónde se mira la gratitud? En la ofrenda, no solo en el diezmo. El diezmo es lo que es para el Señor. Ay, ay, ay. Es como que, fíjese, hermano, me acuerdo una historia que nos contó nuestro apóstol. Como si un papá, si un padre de familia abandonó a sus hijos y nunca les pasó pensión, ¿verdad? De hecho, dice la Biblia que el padre que deja de dar, el padre que no provee para su casa, es peor que los incrédulos, peor que un incrédulo. Ahí va de una vez la nota. Pero esto sería como un padre que abandona a sus hijos y después se da cuenta que ya crecieron y le quiere comprar unos zapatitos. Así es como el que deja de diezmar, pero de repente quiere darle una buena ofrenda a Dios. Dios dice, sí, todos estos años y todo lo demás. El diezmo es esa garantía, y la ofrenda es esa generosidad. ¿Cómo no va a recibir una madre con generosidad un buen regalo de un papá que abandonó a sus hijos, pero que siempre les pasó pensión? Les dice, ay Dios, sus hijos, míralos, aquí están. Pero un padre irresponsable, perdón, aquí entre nos, no merece, hermano, no merece buenas dádivas. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Bueno, dejemos de molestar a los que hacen esto. Yo solo le quiero decir algo: no abandone la honra que es de Dios. Y le voy a poner otro verso, Proverbios 3:9. ¿Sigue conmigo o no, verdad? Es que lo veo muy serio, hombre. Acá yo le estoy hablando con Biblia. Dice: honra. ¿Por qué no me ayuda a leerlo? 1, 2, 3, el verso 9. Honra. Entonces tus graneros se llenarán. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y tus lagares rebosarán de mosto. Yo estoy a punto de terminar. No permitas que las aves de rapiña se te lleven tu diezmo y ofrenda, porque eso hace que te seques. Dios santo. Por cierto, aquí entre nos, otro que estaba junto al camino era la higuera. Y la higuera, por no dar fruto, la maldición que fue lanzada sobre ella hizo que ya se secara. Entonces, aquí entre nos, no te convirtas en higuera, porque te van a caer todos los sopes encima. Sopes, opilotes, aves de rapiña, demonios, Satanás, la maldad misma que está alada. Ay, Dios mío. Y es que ese es un principio para que haya un montón de miseria. Génesis 40, 16 dice: y cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: yo también vi en mi sueño, y aquí habían tres cestas de pan blanco sobre mi cabeza, y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero como faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces, ¿sabe qué se quiere llevar las aves de rapiña? El sustento, tu sustento, tu bendición, tu herencia, tu provisión, tus propiedades, tu dinero, tu salud. Y las vamos a reprender en el nombre de Jesús, porque posiblemente las aves de rapiña han tocado a más de alguno. Se les han llevado de su cabeza todos esos manjares y esas abundancias y esas bendiciones. Dios quiere librarte de eso. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora. Dios santo. Ah, qué bueno es Dios, y para siempre su misericordia. Quiero profetizarle a alguien: el Señor me está mostrando que es el momento en el que el Señor entrega en tus manos toda ave y te la entrega muerta. Y el Señor te dice: voy a abrirte los cielos con mi bendición, y voy a hacer que el sustento que tenías y que dejaste de recibir venga a tus manos siete veces más. Alguien alabe el nombre del Señor. Las aves de rapiña te han querido quitar la prosperidad, te han querido quitar el gozo, te han querido robar lo que es tuyo, tu sustento, tu abundancia, tu cosecha. Pero el Señor te dice: hoy te traigo
bajo mis alas. Hoy traigo de mis alas medicina para ti. Hoy traigo en mis alas curación, remedio, bendición. Alguien alaba el nombre del Señor. Hoy en mis alas traigo para ti abundancia, riqueza. Traigo para ti gloria, poder, honor. Alguien levante sus manos. Arramanso que toshendara barakandaira baja soja. Que el Espíritu de Dios revolotee sobre ti. Que el Espíritu de Dios se muevan esas aguas turbias que han estado permeándote. Que el Espíritu de Dios se mueva, revolotee, aletee sobre ese problema que tienes. El Señor te dice: bien has hecho en honrarme a mí primero. No tengas miedo de tu provisión. Por cuanto has decidido honrarme, yo te daré 7 veces más de lo que venía a tus manos. Alguien tiene que recibir esa palabra. Por cuanto te decidiste a honrarme, yo te voy a honrar, te dice el Señor. Por cuando te decidiste dar mi honor, yo también te daré honor. Alguien alaba el nombre del Señor. Huele a cosecha, huele a provisión, huele a tiempo de bendición. Se te abren los hilos llenos de grano. Se te abren los hilos donde está tu bendición, donde está la semilla para que comas, para que siembres. Dios dará pan al hambriento y semilla al que siembra. Recibe esa palabra, recibe esa palabra. Yo siento la presencia de Dios, siento al Espíritu Santo de Dios que ha descendido en esta hora para revolotear en ti. Porque es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo, que el que está en el mundo. Que las aves de rapiña no te roben tu alabanza, no te roben tu sacrificio a Dios, no te roben tus diezmos, tus ofrendas, no te roben tu sustento. Que las aves de rapiña no te roben una sola cosa más. Que hoy te levantes y reciba de parte de Dios esa abundancia, esa fuerza. Con tus manos al cielo. ¿Sabes por qué las aves han llegado a casas, a hogares? Que una y otra vez me dicen: pastor, ¿qué es lo que pasa? Venga, la unjala de nuevo, venga otra vez, pastor. Muchas veces las aves de rapiña vienen a comer sobre nuestra vida, porque estamos en el mundo. Lo dice la Biblia. Y el que muera en el campo, hay una versión que dice: el que muera en el mundo se lo comerán las aves del cielo. Le voy a decir algo: no te vayas al mundo. No te vayas al mundo. No te vayas al mundo de pecado. No estoy hablando del mundo que vivimos, porque estamos en medio de él y la Biblia dice que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Dile a que está a tu lado: no te vayas al mundo. El mundo tiene muchos deseos y placeres y cosas. No te vayas al mundo. Veo gente hermosa que de repente lo agarra al diablo. Se van al mundo, pero mire, yo termino acá porque es que yo le quería mostrar también esto. ¿Sabe por qué hay casas donde las aves están come y come? Porque han habido casas donde se ha dado murmuración. Dice la Biblia: ni aún en tu recámara maldigas al rey. Dios te ha dado autoridades, Dios te ha dado pastores, te ha dado apóstoles. Y ni en tu cuarto se te vaya a ocurrir hablar mal de alguien, ni en tu casa. Si alguien llega a quererte hablar mal,
del pastor, del hermano, del pastor. Y dígale, no, tanto me ha costado librarme de estos sopilotes. Aquí en la casa no. Vaya usted y las lleva y lleves de toda esta barbada de aves. Pero aquí en mi casa no. Y dice, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor. No te atrevas a murmurar, porque la murmuración es llevada por aves de rapiña. Así que mira, tenga la culpa el hermano, no la tenga, ¿a ti qué te importa? Perdóneme que te hable así, pero es que yo te estoy vacunando. Esto es mejor que la Pfizer y la AstraZeneca y la Sputnik, porque te estoy vacunando ante la miseria y la pobreza. La murmuración trae pobreza. Yo he oído gente que, ala, la ropa, el pastor es de marca, el ala, que mire, que fíjese, que cállate la boca. Porque fíjese que aunque sean cosas reales, si así fuera, bendito Dios, va. Usted no sabe en qué bazar compro yo, pero mire, si usted viera la Biblia, como Miriam y Aarón hablaron de su hermano, no hablaron mal. Solo hablaron verdades, digámoslo. Dijeron, ¿y acaso Dios no puede hablar por boca nuestra? ¿Y quién es esa mujer cusita con la que se casó nuestro? Solo un par de comentarios estaba haciendo. Y dice que Dios oyó. ¿Sabe por qué Dios oyó? Porque las aves llevan los rumores al cielo o al infierno. Haga así conmigo y le diga, Dios me libre de murmurar. Ay, no va a hablar mal del anciano, del diácono, del servidor. Es que yo vi a ese hermano que está sirviendo. Cállese. Mejor dígaselo al pastor. Ahí no es murmuración, ahí es para que traiga el problema y el pastor se lo entregue al Señor, lo ayude, lo libere o lo reprenda, lo exhorte. Pero que volemos en alto, en gracia, en favor, en bendición. Yo quiero declarar una palabra de bendición sobre ti. Porque mire, hermano, mucho te ha quitado el enemigo. Siento que a muchos el enemigo los ha tocado porque entró murmuración. Por la murmuración entraron las aves. Por irse al mundo, por estar junto al camino, vinieron las aves. Yo quiero cubrirte, Señor, en el nombre de Jesús. Vengo declarando sobre este pueblo que hoy recibe esta palabra, sobre aquellos que reciben esta palabra, que tú les das, Señor, la capacidad de ser discípulos firmes en tu verdad. Trae perdón ahora en el nombre de Jesús. Restauración en el nombre de Jesús. Liberación, medicina, salud. Toda ave, mire, yo vengo reprendiendo toda ave de rapiña de tu campo, de tu casa, de tu economía. En el nombre de Jesús, mucho ya comió, mucho ya vino a destruir. Yo la reprendo con la autoridad que me ha dado el Señor Jesucristo. Reprendo toda ave que se lleva tu sustento, toda ave que se lleva tu alabanza, toda ave que se lleva tus diezmos, tus ofrendas. En el nombre de Jesús, sea reprendida. En el nombre de Jesús, sea quitada toda miseria, toda pobreza, toda destrucción. Tu casa cambia, cambia de aspecto. Se va toda ruina. Aún esa humedad que tenías en la pared se va a quitar. Mire, ¿sabe por qué? Porque cuando la bendición de Dios llega, algo sucede para bien. Las cosas cambian, el aspecto cambia. Hay transformación, hay gloria. Alguien diga gloria a Dios. Yeah.
Jesús como único Señor y Salvador de su vida o reconciliarse con Cristo, que nunca lo ha hecho, quiero llamarle al altar. Quiero invitarle aquí adelante a aquellos que quieran aceptar a Jesús como el único Señor y Salvador de su vida. Si hay alguien que venga, démosle un aplauso al Rey. Ayúdenme los ancianos acá, los ministros. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Hay alguien más? Que hay una reconciliación. Este joven aceptó ya al Señor, pero hay alguien que no. Qué lindo, le damos un aplauso al Señor. Pastora Lili, ayúdame, ven. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ayúdeme alguna ministra, alguna sierva aquí de Dios. ¿Hay alguien más que quiera tomar esa decisión? En el nombre de Jesús. ¿Alguien más? Dirijámosle, no esperemos tanto, mis hijos. Gloria a Dios. Yo creo que esta es la oportunidad de que tú abraces esa salvación que viene en sus alas preciosas. Que Dios bendiga a todos los que se han conectado. Que la gracia y el favor de Dios sea sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Levanta. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, YouTube e Instagram. Que Dios te bendiga.